Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desde hoy se pone en práctica una nueva estrategia en contra del secuestro. Sin duda, uno de los delitos que más ha dañado a esta sociedad mexicana en los últimos años, que ha llegado de verdad a, bueno, matarnos de miedo, ¿eh? Para ello, el gobierno federal puso en marcha la Coordinación Nacional Antisecuestro. Tenemos todos los detalles con mi compañero Carlos Quirós, a quien saludo de nueva cuenta. Carlos, buenas noches otra vez. Gracias, Paco, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto. Y bueno, pues debido al incremento en un 20% de los secuestros en todo el país, la Secretaría de Gobernación anunció este martes la Estrategia Nacional Antisecuestro. Principalmente va a estar operando en 10 estados de la República, donde se concentra el 74% de los secuestros en el país. Esta es la historia. Ante el repunte de los casos de secuestro en el país, el gobierno de la República lanzó una estrategia nacional para combatir y erradicar este delito. Principalmente se estará trabajando en los estados de Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Zacatecas, donde se concentra el 74% de la incidencia de secuestros. El secuestro no debe ser un delito rentable, de bajo riesgo para los criminales. Debemos prevenirlo, inhibirlo y castigarlo para desalentarlo con toda la fuerza del Estado. Se designó a Renato Sales Heredia como Coordinador Nacional Antisecuestros, quien tendrá que articular la estrategia con los tres órdenes de gobierno. No existe un delito más perturbador, más lacerante para la dignidad de las personas y sus familias que el delito de secuestro. Esfuerzos dispersos, decisiones de coyuntura, debilidad institucional y ausencia de coordinación propiciaron que este delito no disminuyera como otros. Se delinearon 10 acciones prioritarias para buscar revertir la incidencia de secuestros, entre ellas la evaluación, capacitación y certificación de las unidades antisecuestro, homologación de los protocolos de investigación, adquisiciones de equipos tecnológicos e inteligencia, homologación del marco jurídico, lanzamiento de una campaña de prevención y promoción de la denuncia, un solo protocolo de atención a las víctimas y un modelo de reclusión para secuestradores en módulos especiales en penales de máxima seguridad. La estrategia será evaluada por integrantes de organizaciones civiles que aseguraron que se trata de un parteaguas en el combate al secuestro después de varios intentos fallidos. El que delinca tiene que pagar y que haya cero tolerancia, pero también el que por omisión o por incapacidad no pueda cumplir con su trabajo, que la fuerza del Estado... El gobierno se está jugando la confianza de los mexicanos, pero también estamos ante una gran oportunidad de cambiar la historia y el rumbo de nuestro país. Durante 2013 se presentaron 1.695 denuncias por secuestro en todo el país, 20% más que en 2012, cuando fueron 1.407. Paco, el reporte, muy buenas noches. Buenas noches, te lo agradezco mucho, gracias Carlos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.